si a mi hija la maltratara a su esposo, obviamente yo la defendería, intervendría y trataría de poner en su lugar a la persona esta, ¿no? Si a mi hija la maltratara a su esposo, yo intervendría directamente y me la llevaría a casa. Si a mi hija la maltratara a su esposo, yo la apoyaría. ¿Qué le diría? O sea, a que lo dejara. Definitivamente, hombre que maltrata una vez, maltrata siempre, y los golpes siempre van increciendo. Patricia está desesperada porque hace un mes no sabe nada de su hija. Ella tiene un patrón de buscar hombres que la maltratan. Ya tuvo a su primera pareja, un hombre de 40 años, que la masacraba a golpes, nunca le dijo nada a su madre, vivió 5 años con él. A mí me parece extraño que la madre nunca se haya dado cuenta de ese grado de violencia que sufría su hija. Sin embargo, pues regresó a vivir con su mamá. Al poco tiempo conoció a Jonathan, hijo de la señora, y dice que este chico también la maltrataría, aunque nunca se lo ha dicho a su mamá. Lo grave y delicado aquí es que hace un mes ella no tiene ningún tipo de comunicación con su hija, y eso es lo que la tiene a ella realmente aterrorizada, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar. Sí, señorita Laura. Yo lo que quiero ahorita es que, pues quiero saber de mi hija y que la señora, como dijo hace rato, no me abre las puertas de su casa. Yo creo que por educación. No, sí te las no, abro, que no salga tú, ella es otra no, cosa. No, que no, no te iba no, a dejar pasar no, a mi claro casa. Que no, claro que no. Si ella no sale, ya es problema de ella. No, pero pues tú lo has escuchado cuando yo le grito. Eso no es no es que volvemos cierto. A lo mismo. Ahora, yo, Laura, volvemos sido madre, a lo mismo, porque yo no puedo saber no si tu hijo ya la golpeó y la tiene amenazada. Yo no voy a permitir, y la tiene no, moreteada. Tú vas yo a defender a tu hijo no porque permitir. Es tu hijo. Sí, pero por eso te estoy diciendo que no por le hace eso, nada. Y como te lo dije hace porque rato, no, no la quieres en tu casa porque haga. Es huevona y todo tiene, entonces adelante. Regrésame a mi hija, ábrele las puertas de mi cuando casa ella y yo me la decida irse y está. Pero siempre no, y cuando, no cuando tu hijo la deje, muy contenta porque tu hijo ido. La tiene como secuestrada ¿sí? porque no la puedo ¿cómo ver. ¿Cómo va a estar secuestrada? Que ¿eh? No quiere y tú ir eres a verte tapadera y te voy a decir por qué. Porque desde el momento que ni me dices que no está y que no está. No. Y si pues está, si ¿por qué no me la dejas ver? Que le diga que te diga pues que ahorita no está. Vamos a arreglar las cosas pues vamos y vamos a ver quién miente. ¿Quién miente? Si mientes tú, miente tu hijo, miente mi hija. A mí no me gustan los chismes ni me gustan los problemas. Y tú siempre nomás andas buscando problemas. Yo me llevo a mi hija con gusto. Laura, yo la llevo porque yo por mi hija voy a hacer todo. Y a mi hijo yo no le he enseñado esas cosas. Muy bien. Tú tuviste problemas con tu hijo, desapareció, vivió un año en Sonora, ¿verdad? Sí, un año se me desapareció, Laura. Un año se me desapareció y para mí fue lo peor. Casi morí en vida, Laura. Y yo he luchado por sacar a mis hijos adelante. Y no iba a permitir tampoco que le toquen porque soy mujer. Sí, pero tampoco me gusta que anden levantando falsos. Por eso tú dijiste que vamos a llegar a las últimas. Claro, pues sí, vamos a llegar a las últimas. Ahorita vamos a ver si porque quién como miente. Dices tú defiendes a tu hija, claro, yo defiendo lo mío. Porque a mí me dolió, hija. Y créeme, porque a mí me dolió. Si es cierto... Te la quiero regresar porque no quiero problemas. Mira, yo quedé estresada, Laura, de tantas cosas que me pasaron. Un año. Porque todavía la señora venía a estar molestando. Jonathan se fue a Sonora, estuvo trabajando allá y tú no sabías nada. No, ya casi me volvía loca. ¿Tú sabes lo que es perder a un hijo, no saber nada? Me estaba volviendo loca. Gracias a Dios que lo encontré de verdad. Dios fue muy grande que me lo regresó. Y tu hijo, tú dices que es bueno, que no le pega a la niña nada, ¿verdad? Yo no he visto nada, Laura. Yo le he preguntado, cuando la señora empezó con su chisme, yo le pregunté y ella me dice que no. Si ella no quiere verla, yo tampoco no la voy a obligar. Muy bien, yo quisiera, porque este es un tema muy importante, por la situación que estamos viviendo, no solo en México, sino en todos nuestros países, eso es muy importante. Entonces... ¿Qué debe hacer, doctora, una madre que se da cuenta de que su hija es violentada? ¿Qué actitud debe tomar y qué consejo le da usted a todas esas mamás que están viendo el programa? Y luego, el abogado, por favor, quisiera que también intervenga. ¿Cuál sería el momento en que deberíamos denunciar? ¿Ok? Primero vamos contigo. ¿Qué les dices a todas las mamás que nos escuchan? Claro, pues en primer lugar hay que reforzar mucho el hecho de abrir estos canales de comunicación y de confianza con nuestros hijos. Creo que eso es algo básico que tienen que hacer todas las mamás. Tienen que tener la confianza para decir
y señalar cuando algún comportamiento no está bien, pero tienen que darle también la confianza a los hijos de que les platiquen, de que les cuenten la situación. A veces ellos mismos viviendo en este mundo de violencia no se dan cuenta que están siendo violentados psicológicamente, por ejemplo, que esos golpes no son visibles, pero claro que están impactando y afectando. Entonces las mamás tienen que reconocer esos signos en sus hijos y hacérselos ver. No como una prohibición, sino como ese consejo de no te estoy viendo bien, algo está pasando, yo estoy aquí para ti y te apoyo. Y dándoles también ese espacio a que ellos mismos busquen el momento de advertirles lo que les puede pasar. Claro. Porque yo considero que es muy importante también advertirles, ¿no? De que, mira, si tú sigues por acá, puedes terminar así o así. Esa es la consecuencia. Entonces, eso lo, yo considero que... Y a las chicas, chicas, escúchenme, se lo suplico, de verdad que soy capaz de hasta de arrodillarme frente a ustedes. Ni un solo golpe. Durante años yo he recorrido México con esta conferencia, ni un solo golpe, ni uno. El primero ya es el final. ¿Qué dice el abogado? Así es, efectivamente, como se menciona, ninguna persona debe sufrir ningún tipo de violencia, ni hombres, ni mujeres, ni viejitos, ni niños. Nadie debe ser víctima de este tipo de situaciones. Y cuando esto se está presentando, debemos de acudir a denunciar. Como lo hemos mencionado ya anteriormente, no necesariamente porque queremos que alguien vaya a prisión y sea castigado de esta forma, sino porque la autoridad también tiene dentro de sus responsabilidades dictar medidas de protección para que no se sigan cometiendo esas conductas. ¿Qué tipo? No acercarse, salir del domicilio, no llevar a cabo, continuar con este tipo de conducta. Si estas medidas de protección no se cumplen, entonces se incrementan y pueden llegar hasta la privación de la libertad. Exactamente. Entonces debe ser muy importante siempre la denuncia. La denuncia y advertir. Mira, si siguen por este lado, van a terminar de esta manera. Pero acá la señora asegura que no, que su hijo no le pega. Yo, las veces que, bueno, todo el tiempo que estoy ahí, no he visto nada, tengo que trabajar, pero yo no he visto nada, ni me ha dicho ella nada, porque yo sería la primera en regañarlo, en ponerme ahí, ¿por qué? Porque soy mujer y yo no le he enseñado eso a mis hijos, porque no es el único, tengo más. Nada de agresiones, pero tampoco no me gusta que anden hablando ahí con la gente y levantándole faltos, hasta que no haya pruebas. ¿Qué prueba tiene, señora? Yo, desgraciadamente, hasta ahorita no tengo ninguna prueba. Yo por eso... Quiero que esto llegue hasta el fondo. Por algo, señorita, ella no me la deja ver. No. A ver, yo le voy a decir algo. Perdón. Su hija es mayor de edad ahora. Sí, claro. Ok, perdón. Su hija ahora es mayor de edad. Entonces, y volteo hacia la psicóloga, si la hija no quiere hablar con la madre, eso no es problema ni de ella ni del marido. ¿Qué culpa tiene ella? Salvo que estuviera secuestrada, cosa que no creo, ¿verdad? No, porque yo en ese caso vas y pones la denuncia. Yo dejo la puerta abierta. Yo le voy a decir una cosa, señorita. Así como ni ella ni yo, si ella que vive con su hijo y con mi hija no sabe qué es lo que está pasando, menos yo, ella le podrá decir que no. Señora, lo que yo he visto a lo largo de este programa es una total falta de comunicación entre usted y su hija. O sea, su hija sufrió 5 años. Siendo masacrada por un hombre mayor, explotada, abusada, violentada y hasta violada, y usted no sabía nada. Entonces, ahora, ¿cómo sé yo que usted está? ¿Qué coherencia puede porque haber acá? No, yo sé lo que yo le estoy diciendo y yo sé que esto que es no todo lo que atención, yo le estoy diciendo. Laura. No, porque si alguna vez me pasó, precisamente por hoy, ahorita lo quiero, yo lo quiero solucionar. Y le voy a decir por qué. Porque yo, con mi hija, a lo mejor fue desgraciadamente muy tarde que yo empecé a hablar con ella de muchas cosas. ¿Pero por qué no tiene confianza en usted? Sí la tiene. No la tiene. Del momento que no habla con usted, que no la tiene. Pues porque yo, desgraciadamente, señorita Laura, yo tengo que salir a trabajar. Yo también trabajo como animal. Y yo trabajo y pero yo no por siempre eso saqué... Mi hija me cuentan hasta lo que les pasa. Por la cabeza, todo. Sí, yo lo sé, yo le entiendo que sí, pero yo salgo a trabajar y ya cuando yo regreso ya está durmiendo. Y otra cosa que tampoco entiendo. No, ¿cuál es conflictiva? Yo ni siquiera le he hablado de yo vivo, ¿por qué? Para evitarme problemas. Si así fuera, el maltrato, el primero la maltrató, el segundo. O sea, ella está buscando algo así. Pero es que volvemos, es que yo le voy a decir una de las cosas. O sea, dice usted que cómo no me puedo dar cuenta. Pero en realidad yo no sé qué tanto la puedan tener amenazada, porque los hombres son canijos. Ella podrá decir, no la quiero ver y no quiero ver a mi mamá, pero yo no sé qué le puede decir pues la señora o qué le puede decir su hijo. Siempre le he preguntado, ¿sí? Yo los veo bien porque contentos. Esa es la realidad.
Pues de dientes para afuera. Pues si no, ya se hubiera ido a tu casa. Yo por eso le digo, para mí me gozo, Laura, porque yo llego, tengo que andar recogiendo todo el tiradero. Ella no hace nada, no se acomide. Pues si no, no te sirve una persona así, pues le abro la puerta. Pues por eso te digo, y además, para mí pues, mejor que se mejor. Vaya, Laura. ¿Se las hubieras la abierto verdad? ¿Desde cuándo? Muy bien, pero ¿qué dice Jonathan, el hijo, verdad? Es importante escuchar a Jonathan. Adelante, por favor, que pase Jonathan. Que pase Jonathan. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, señorita Laura. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuéntamelo un poquito, ¿qué es lo que pasa acá? La señora siempre dice que uno le maltrata a su hija, siempre está moleste, metiéndose en la relación. Su hija, cuando ella va y toca, nunca quiere salir. Nunca quiere salir. ¿Por qué? ¿Cómo no la sé? ¿Conociste? Cuéntame, háblame de tu historia de amor. La conocí en un parque. ¿Cómo fue? Cuéntame. Yo iba pasando, yo soy taxista. Yo iba pasando, la vi y empezamos a platicar, le invité un helado, empezamos a salir posteriormente. Y de ahí se empezó a dar una relación. Ella me empezó a comentar que ella venía de una relación anterior de 5 años, donde hubo mucha violencia, golpe y todo eso. Entonces yo le dije que conmigo no iba a pasar eso, que sí. Cuéntame, ella tenía miedo, hasta ahora creo que tiene miedo de su expareja, ¿no? Así es, ella todavía tiene miedo y por eso yo siento que no quiere salir a la calle. Siente que... ¿Qué cosas le había hecho su expareja? Cuéntanos, porque la mamá creo que no lo sabe. Pues a lo único que a mí me dijo que la había pegado. La verdad no sabría decirle de más, ¿no? Pero que la había violentado. Así es. Sí, sí la tenía muy sumisa. Pero si hasta ahora le tiene miedo, ¿no? Hasta ahora le tiene miedo, así es. Muy bien. Cuéntame un poco de esa experiencia que te fuiste a Sonora y te desapareciste y tu madre casi se muere del dolor. Mire, señorita Laura, yo la verdad tuve errores. Yo de chico tuve muchos errores, la verdad. Yo veía que mis hermanos se salían con sus amigos y todo eso, y a mí se me hizo fácil un día salirme. Ya sabe que en la calle conoce amigos, amistades, de todo conocemos. Y la verdad, pues ellos me enviciaron otras cosas, ¿no? La verdad. ¿Y cómo terminas en Sonora? La verdad, señorita Laura, ese día me acuerdo que tomé y me metí muchas sustancias y la verdad no me acuerdo cómo llegué a Sonora. Ah, ¿no te acuerdas cómo llegué a Sonora? No me acuerdo. Le doy gracias a Dios que estoy vivo y estoy aquí con mi madre, la verdad. ¿Cómo fue esa experiencia en Sonora? Fue muy fea, la verdad, porque pues cuando yo estuve allá, yo me encontré con un señor. Él al principio me enredó porque me vio chamaco y todo, me dijo que él me iba a echar la mano, que me iba a ayudar, que pues, estaba fuera de mi ciudad, ¿no? ¿Y quién te dejó en Sonora? ¿No sabes? ¿Tus amigos? Nada. No, al final ese señor te reclutó para trabajar. Así es, me reclutó. ¿Y dónde trabajabas? En un restaurante, de toda la gente que pasaba. De toda la gente que pasaba, ahí yo le lavaba los platos, le trapeaba, servía la comida, todo. No tenía yo paga, sino simplemente con la comida y él me daba una cama y un techo donde dormir. ¿Y por qué no llamabas a tu mamá sabiendo porque que...? Porque yo no tenía su teléfono. O sea, ¿cómo no vas a tener su teléfono? Ah, perdón, pero eso sí que no lo creo. Lo que pasa es que a mí, o sea, yo cuando me fui, yo llegué sin nada. Yo su número de teléfono de mamá no me lo sabía. No, eso sí que no te lo creo. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es imposible que tú no sepas dónde localizar a tu mamá, cuál es su teléfono, el teléfono de alguien de la familia. Eso es imposible. Pues, ¿qué le puedo decir, señorita Laura? Yo, la verdad, en ese tiempo yo estaba muy perdido y yo no me acordaba de nada. Después, con el tiempo, conocí un amigo ahí y él veía todo el trato que me daba la persona esta que supuestamente me quería ayudar. ¿Por qué no me dices la verdad? Y no me dices, ¿sabe qué, señorita Laura? Yo estaba en esa casa, me limpiaba, hacía todo en el restaurante, pero yo... el señor me daba droga y a cambio de esa droga yo trabajaba y estaba tan drogado que no me acordaba ni siquiera de mi madre. ¿Por qué no decir la verdad? Pues porque es algo fuerte, ¿no? Para mi madre, así me da pena decírselo a mi madre que yo todo eso pasé, ¿no? Todo, que sepa cosas que yo hice. Yo me di cuenta, Laura, cuando fui yo me di cuenta que estaba nervioso. Y empecé a sospechar muchas cosas porque él ya quería que yo me regresara. Entonces me di cuenta que algo estaba mal. Y te diste cuenta de que él ya estaba por el mundo de las drogas, ¿verdad? Sí, porque yo lo vi muy nervioso y no era normal en él. Entonces ahí te diste cuenta. Me di cuenta. La señora asegura que tú tienes a su hija secuestrada.
Eso es mentira, señorita Laura. Como le vuelvo a repetir, la señora siempre va. Y siempre que va, hay problemas yo con Abril. Siempre tengo problemas, siempre. Al principio iba la señora y se recibía en la casa y llegaba a comer, llegaba a todo. O sea, no se le niega la comida, entonces, pero no es lo único que iba a la señora. ¿Por qué no me la dejas ver? Yo nada más quiero que me digas. Yo no tengo la culpa que tu hija se quiera esconder de ti. ¿Qué le hayas hecho? La verdad, yo no sé. No, no, no. Ajá. A mí no me vengas con tus cosas y relájate porque te voy a decir una de las cosas. ¿Eh? Así, la hija que sea, por más mala que sea, siempre va a querer ver a su mamá. Siempre. Ella no te quiere ver a ti. No. Ella, gracias a Dios, no. está bien en la casa, está bien con el niño y de ella. Yo estoy bien segura que tú no me la dejas ver y la tienes amenazada y hasta la golpeas. Yo no la golpeo, no la golpeo. ¿Cómo crees que no? ¿Con qué la amenazaría? ¿A que no me veas, señorita? ¿Pero por qué? Nada más con el simple hecho. Es que nomás porque yo cómo puedo saber que ella está golpeada y por eso no me la dejas ver. Que anda de mujeriego, nomás lo lleva y pelea. Es lo que él tiene. Exactamente, siempre, siempre. Él anda con una y con otra, señorita. ¿Tú me has visto? Tú tienes mujeres. ¿Tú me has visto? Sí, y así como andas de borracho. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Por qué andas de borracho? ¿Eh? A ver, señora, ahí estamos viendo acá que usted está acusando algo sin pruebas. Pues, ¿cómo no, señorita? Ah, no, ¿cómo no, no? ¿Qué pruebas tiene? Porque yo lo he visto cuando luego está en la tienda tomándose la cerveza. Una cerveza no es mala. Esté con mujeres. ¿De las mujeres? Y eso no quiere decir que esté secuestrada. Pues, bueno, dice que ahorita vamos a llegar hasta el fondo, señorita. Por eso, una cerveza no es mala. Bueno, por eso también te estoy diciendo de las mujeres. Aquí yo no me voy a ir hasta que las cosas se aclaren y yo quiero ver cómo está mi hija. Pues está bien, por eso no te ha tenido nada. Pues vamos a ver. Por eso yo voy a ver. Tú estás feliz con ella. Así es, señorita. Eso podrá decir el señor. No tiene ningún problema. No le da tiempo para comer. No tengo ningún problema con ella. No le compras ni ropa ni zapatos. De repente tenemos discusiones, peleamos como toda pareja, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, no hay ningún problema. Ni yo me meto. Pero no le compré nada, señorita. ¿Cuál sería la causa de que Abril no quiera salir a la calle? ¿Cuál sería la verdadera causa? ¿Qué hay detrás de toda esta historia que a mí no me cierra? De verdad, no me cierra. Acá hay algo que no sé, me suena, no sé, algo turbio. Y lo que sí, vuelvo y repito, y dirán que soy una pesada, al primer golpe se acabó. Porque si ustedes no ponen fin al maltrato, pueden terminar siendo un índice más de mujeres muertas en nuestro país.